esto fue lo que conseguí en la feria Big Lamb de Medellín, así que acompáñenme a abrirlo lo primero que les voy a mostrar es porque lo necesito con urgencia, miren esa esponjación de pelo y eso que ya se le bajó un poquito, esto es un aceitito para el pelo es de la marca Olga Casa Casamachín y ese era un stand que estaba justo al frente del mío, entonces como que acá cada rato veía los productos, me dio curiosidad me acerqué y me llevé este, tiene aceite de argan, maracuyá y aguacate y dice que ayuda el frizz y claro que sí porque yo lo probé Ahí, o sea, me regalaron un poquito, me lo puse, me gustó y aparte huele delicioso. Dicen que es como mejor ponerlo con el pelito húmedo, pero como mi pelo es tan seco. Entonces yo me lo pongo así seco y me sirve perfecto. O sea, se puede ponerte las dos formas y huele súper, súper rico. Girly by Luisa Palacio. Esta marca, amores, tenía muchas ganas de probar sobre todo este producto que siento que fue el que me hizo llegar a la marca, a conocerla, al menos en redes sociales. Conocí además a la dueña y es un amor de persona, me cayó súper bien, es hermosa. Esas energías también siento que son importantes. Este es el polvo rosa, es un polvo suelto. Miren qué bonito. El empaque, la verdad, es bastante grande. Tiene 20 gramos de contenido. Y estos polvos rosaditos han estado muy populares. Por supuesto, que en un siguiente video les mostraré cómo funciona, cómo se ve. Después podemos hacer comparación con otros polvos, porque tengo más polvos acá. También de Keerly. Estos lip glosses. Miren el empaque, tan espectacular. Uno dice Hot y el otro dice Ice. Esos, eh, bueno, es caliente y frío. Entonces son de esos briquitos que te aumentan un poquito el tamaño de los labios. Pero usualmente todos se sienten picantes, como calientes. Así que súper chévere que estos tengan como estas dos opciones. Este, hoy oh, lo necesito ya. Un hidratante de labios también de Girly. Vamos a ponerlos de una vez. Un Mmm, También huele, huele como. Huele algo de mi infancia. Siguiente marca es Vibes. Amores, yo vi que estaban como montando el stand de vibes y demás. Y yo quería pasar a ver una máquina que ellos tienen, como que te escanea el rostro y te dice algunas áreas problemáticas o que estás haciendo bien. Vi a Esteban, que es el dueño, y yo, como que ya tengo que ir a saludar, tengo que ir a conocerlo porque me gusta mucho su marca. Ya probó algunos de sus productos, yo les he mostrado algunos de sus productos. Y pues lo quería conocer a él también. Le regalé uno de mis labiales, o sea, el Z labiales Good Vibes, porque Good Vibes. Y su muerte se llama Vibes Entonces me pareció bonito regalárselo Y bueno, este es un producto Que él también quiso que yo probara Se llama The New Skin Eye Cream Esta crema, amores Es súper chévere Porque es una cremita para el contorno de ojos Y miren qué chévere Tiene cierto pigmentico naranjita Como coral Ese colorcito, pues ustedes saben La colorimetría ayuda a cancelar muy bien El tono moradito azulado De las ojeras, así que Genius. Siguiente marca es Molly. Esta es una marca que yo había visto por redes sociales, pero nunca había visto en persona y pues vi que estaban por ahí. Y yo, como, uh, también tengo que pasar allá a chismosear. Entonces, yo fui y probé algunos de sus productos así que tenían como demostrador y me enamoré de estos dos rubores. Son rubores pequeñitos, pero ustedes no se imaginan lo pigmentados que son. Entonces no se dejen llevar por el tamaño del, del producto, el contenido, porque en verdad necesitan muy poquito producto estos se los estaré mostrando ya en el próximo video donde muestre más el maquillaje porque quiero hacerme como un full face con todos los productos que conseguí y me dijeron que si sí quería probar estos polvitos que eh, pues tenía muy buenas reseñas online y dije bueno muchas gracias, vamos a probarlo este tiene un tono más translúcido pero pues pueden ver que es un poquito medio amarillito, entonces ya pues ya me gusta mucho el color, tenemos polvos rosados, polvos amarillitos ahora esto es medio trampita por porque yo pasé por monto como dos veces. Entrepasando porque tenía que ir a algún sitio. Pero pues entonces cada vez que pasaba miraba a ver qué tenían. Me había enterado de este lanzamiento que ya les voy a mostrar. Por redes sociales y yo como, pero no los puedo, no los puedo. No y recibí un mensaje de mi abuelita y decía que me había llegado una caja de una marca que se llamaba Montok Y yo como, ah, entonces bueno, supongo o suponía yo que tal vez podía hacer este último lanzamiento. Entonces tenía toda la intención de ir a conseguir estos, pero me llegaron a la casa mientras yo estaba allá a la feria. Así que gracias Montok Sus nuevos tres rubores líquidos. Estos tres tonos eh, están súper bonitos, pero lo que más llama la atención es el empaque que es muy, muy... Muy, muy bonito. Miren qué bonito. Es un tubito y viene acá con una esponja. Para uso personal, la esponja es súper cute y súper bonita. Pero para nosotros los maquilladores les recomiendo pues, quitar la esponja y aplicarlo directamente en sus paletas de maquillaje o en la parte de atrás de su mano para que no contamine pues, el producto con la esponja. Pero yo estoy más emocionada por este que es un contorno de líquido. Y me encanta porque lo que he visto online, el color está perfecto. O sea, no es ni muy cálido ni muy frío. Eh, sigue y supongo obviamente que tendrán que hacer otros tonos para otros tonos de pieles. Pero este funciona muy bien en tonos de piel clara a media. Entonces bueno, ojalá después saquen más colorcitos. Pero lo probaré porque creo que este tono me va a quedar genial. Y por último también de Montauk, otros polvos sueltos. Este también viene en una cantidad o pues en un tamaño bien grandote. Son 30 gramos. Uh, miren qué bonita y elegante se ve. Como el empaque te este dice polvo suelto translúcido. Pero veo que dice 01. Así que tal vez tengan ya otros tonos. Otro producto que conseguí es este de AME. Es el Sunset Ink, que es una tinta para labios en fórmula de suero, en serum. Y este fue el tono que me dieron. Es como bien rojito. Mírenlo. ¡Uh! Vamos a probarlo también. Esto lo pueden usar de tinta de labios, también lo pueden utilizar de ruborcito. Qué lindo también, muchas gracias AME. Está estas correas hermosas, estos accesorios hermosos para perritos. Miren este color tan divino y es un producto hecho a mano. Me encanta la villa, me encantan los colores. Esta es una correa también muy bonita. Miren el detalle como del tejido, la marquilla. Esta es la marca. Y este otro collar que también está hermoso. Miren ese color tan lindo. Pero muchísimas gracias. Esto fue un regalo de una clienta. Eh, seguidora también eh, Madrina de Rex en Dos Patas, que es mi proyecto de rescate animal. Entonces fue súper bonito pues conocerla en persona porque nunca nos habíamos visto en persona. Y eh, me llevó este regalo, así que vayan a apoyar su negocio para que conozcan sus productos. De verdad, están súper bonitos. Y listo, amores, eso fue todo porque habló tanto. Dios mío, yo es que voy a hacer un reel de unos 30 segundos. Pero no me hiciera. Bueno, gracias por acompañarme. Les mando un besito. Nos vemos en el próximo video en donde ya usemos más cositas de estas.